¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estoy un poquito tarde porque le pedí a Carlos que incluyéramos algo, entonces tenía él que prepararlo, bajarlo y por eso entramos un poquito más tarde. Fíjese que también el día de ayer, los miércoles, como tengo el programa de radio Contragolpe en KPFK, donde ayer entrevisté a José Gutiérrez Vivó y donde, por cierto, pues quedamos comprometidos para una segunda entrevista porque se quedaron muchas cosas ahí, preguntas de la gente, en fin. Pero tenía yo la entrevista, mientras no cambie el horario allá en México, cuando cambie, ya serán 2 horas de diferencia, pero ahorita que no ha cambiado en México, es 1 hora de diferencia. Por lo tanto, para yo llegar a la estación de radio y estar también aquí en el estudio de En Contexto con Rubén Luengas Cibernético, pues no me daba literalmente tiempo. Aún así, hice una entrevista el día de ayer, pero que se las vamos a presentar pues en el contexto de la Semana Santa. Más adelante les digo de quién se trata, va a estar muy, muy interesante. Es una persona que está amenazada de muerte allá en México, en Tabasco. Entonces hablamos muy fuerte acerca de ese tema. Nuevamente, muy buenas noches, ¿eh? Un gustazo en saludarles en esta noche de jueves. Estoy precisamente aquí transmitiendo en contexto, en vivo desde Los Ángeles, California, con el equipo de Red Generación allá en la Ciudad de México. Muy buenas noches a todo el equipo. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, antes de cantar esa canción de Arrivederci, 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 Roma, y dejar Roma, se reunió en la Embajada de México allá en Italia con periodistas y planteó una situación que ha sido primera página en varios periódicos mexicanos y que tiene que ver con algo que nos ha venido azotando en México ya desde hace muchísimo tiempo, que se ha venido acumulando y que cobró un especial vigor negativo durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. Se trata de la violencia, este terrible enemigo mexicano ante el cual están surgiendo diferentes grupos de autodefensa civil. Continúan subiendo estos, surgiendo, quiero decir, estos grupos de autodefensa civil. Entonces, Enrique Peña Nieto, antes de dejar Roma, reunido con los periodistas, pide un año. Dice que le den un año para que disminuya la violencia. Jonathan Pérez estuvo muy pendiente de esta noticia y tengo aquí en vivo a Jonathan Pérez, que como ustedes recuerdan, antier se unió, el director de la revista Emet en Internet, se une al equipo de En Contexto de Red Generación y estuvo muy pendiente de esta noticia. Jonathan, muy buenas noches. Cuéntanos acerca de la importancia de esta noticia y cómo ha caído allá en México. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio de En Contexto. Sí, efectivamente, fíjate que pues yo creo que para todos los mexicanos es una nota bastante desagradable y realmente muy triste el que el presidente Peña Nieto diga, considere que todavía en un año más se esté dando una caída, una baja. Él dijo una reducción sensible, ni siquiera habla de terminar o de empezar a atacar la médula espinal de lo que está provocando la violencia en nuestro país, sino habló de una reducción sensible apenas en un año. Pero yo creo que es más que nada, Rubén, improvisado, porque esto se viene a dar después de la voltereta a los números que revelan que hoy se registran más hechos sangrientos que con Calderón al frente del Ejecutivo. Entonces yo creo que en ese contexto de esta voltereta de los números y de cómo las cifras están indicando que hay más hechos sangrientos que con Calderón al frente del Ejecutivo, es que Bueno, viene a dar. se metió por ahí una llamada telefónica, Sí, no sé de es la quién. llamada con el licenciado Netzaí. Ahorita entra con nosotros. Muy, muy amable. Ok, Perdón. gracias, sí. Entonces, adelante, Jonathan. Sí, no, simplemente esto, ¿no? Cuando se dan a revelar que los hechos sangrientos están en aumento, que no solamente no ha disminuido esto, sino que ha estado increciendo, ¿verdad? Los asuntos sangrientos, los hechos sangrientos, da esta improvisación desde allá, desde Roma, y dice que, bueno, en un año aproximadamente se van a empezar a dar cambios. Pero yo creo que un año no es un tiempo favorable, se me hace bastante, sobre todo por el lado, no solo de la psicosis social que hay, ¿no? De la violencia y del miedo social que hay en las calles en ciertas regiones en donde literalmente hay pueblos fantasma, donde literalmente los jóvenes tienen que estar en sus casas a cierta hora. No solamente en eso, sino también por el ramo turístico, en donde ya son palpables los resultados de la violencia y ha generado verdaderamente, bueno,
muchísimas situaciones desagradables. Entre estas, pues que se asegura que se va a bajar al menos dos posiciones el registro de la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, y que tal es efecto de los problemas de la inseguridad, que por su parte también advirtió por ahí Joaquín González, quien es subsecretario de Operación Turística de esta dependencia. Se dieron en el pasado los focos rojos, se extendieron en el país y en el extranjero, apretada también la competencia para seguir dañando los destinos mexicanos. Imagínate tú que vamos a estar abajo de Austria, Rusia y hasta de Hong Kong, que son regularmente países que no tienen ni de cerca las maravillosas bellezas naturales que tenemos en nuestro país, ni cuentan con una oferta turística que abarca, pues ya sabes, el desierto, las playas, las montañas, la nieve, los lagos, la vegetación, el buceo, la cultura, la gastronomía, los ríos, todo eso. Lo malo que hemos tenido y seguiremos teniendo, por desgracia, autoridades abusivas, ciudadanos sin empuje, que pues permanecemos impávidos, ¿no?, frente a estos abusos, frente a arbitrariedades, frente a la corrupción, frente a la indolencia y la negligencia de nuestras autoridades. Oye, pero este año que ha solicitado Peña Nieto, se me hace que es mucho tiempo, ¿no?, para la alarma que ya hay en el país. Yo no sé si sea mucho tiempo, ¿no? Vaya, ¿cómo te puedo explicar? Independientemente de que sea Peña Nieto el que lo diga, yo lo que veo es que ante esta situación de violencia, pongas en la presidencia a quien pongas, a quien pusieras de cualquier partido desde un punto de vista estrictamente humano, del esfuerzo humano, revertir ya esta espiral de violencia en la que se encuentra México, híjole, pues un año incluso me parece... no mucho, sino que me parece poco. No sé si me explico, no estoy... Sí. O sea, es tan profundo ya lo que está ahí que va a tardar, en mi opinión, va a tardar muchísimo tiempo para revertirlo. O sea que yo le daría ese beneficio de la duda, pero si de veras existieran ya los mecanismos para decir vamos a atacar el problema de raíz y no en sus efectos, ¿no? No sé si me explico. Sí, el problema es la estrategia, es decir, nos vamos a un año, pero ¿cuál es la estrategia que está siguiendo Peña Nieto? Realmente yo y ahorita nos podrá hablar el invitado que también tienes acá de esta situación, pero lo que yo veo es que va a evaluar, hacer un corte sobre la eficiencia del plan, pero ¿cuál es el plan? Eso es a lo que me refiero. Por eso un año se me hace mucho en un país en donde no hay plan, donde parece ser, hasta lo que yo he visto ahora, no sé los demás y tú mismo qué opines, no hay verdaderamente una estrategia que no solamente abarque lo policial, que no solo abarque lo que tiene que ver con el ejército y las armas, sino que ataque otras cosas como el tejido social, como los valores, como el hambre, como la pobreza, como el desarrollo, como la educación. No hay un plan que esté encerrando todos estos rubros, que esté, de alguna forma concentrando todo este plan de emergencia. Entonces, totalmente de acuerdo. Un plan así, un año se me hace bastante. Ya entiendo. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Oye, pues precisamente tenemos a Netzaí Sandoval, abogado penalista, quien presentó la denuncia en contra del expresidente de México, Felipe Calderón, ante la Corte Internacional de La Haya, precisamente por toda esta situación de violencia, todos estos muertos, toda esta degeneración, pues esta pornografía de la violencia que estamos viviendo incluso en nuestro país. Vamos a pasar también con él, Jonathan, a que se sume a la conversación. Muy buenas noches, Netzaí Sandoval, ¿ya me escucha? Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle. Oiga, pues preguntarle, ¿qué opina de esto que estaba yo ya platicando con Jonathan Pérez en el sentido de las declaraciones en Roma de Enrique Peña Nieto? Pide un año para que se empiece a sentir una disminución de la violencia. ¿Qué opina de ese plazo que pide a los mexicanos el presidente Peña Nieto? Yo creo que hay dos vertientes que analizar en este pronunciamiento que emite Peña Nieto. Hay ciertas medidas o ciertos aspectos en los que es razonable el plazo que está pidiendo. Uh-huh. En efecto, la violencia no puede acabarse de un día para otro, ¿no? Claro. No es solamente un fenómeno de individuos, pero hay ciertas cosas que tendría que haber hecho desde el día uno de su gobierno, y que este plazo de un año obviamente resulta inaceptable. Particularmente yo apuntaría que
día uno, y por lo menos, bueno, ahora que está ya planteándose con una estrategia o que se está diseñando una estrategia sobre seguridad, lo que tendría que hacerse de inmediato, lo que en los casos, por ejemplo, donde no se puede aceptar ese plazo de un año, lo que tendría que hacerse hoy, es de evitar, por ejemplo, ordenarle al ejército que deje de trasladar a los detenidos a cuarteles militares. Uh-huh. Esto es fundamental porque en los cuarteles militares se está practicando tortura, y esto lo tiene documentado la CNDH y otras organizaciones o ONGs internacionales. Han documentado que en México, y particularmente en los cuarteles militares, hay un patrón sistemático de tortura. Y esto tiene que detenerse de inmediato porque esto es un crimen de lesa humanidad, esto es un crimen internacional que no puede seguir cometiéndose en México. Entonces, y esto, digamos, no hay ningún pretexto, no hay ninguna razón para que el gobierno de Peña Nieto no pueda ordenarle al ejército que deje de trasladar a los detenidos a los cuarteles y que los presente en cuanto los detenga de inmediato ante el Ministerio Público. Digamos, no hay ninguna razón que pueda esgrimirse para seguir llevando a los detenidos a los cuarteles militares. En fin, hay cierta violencia, o sea, aquí lo que tenemos que reconocer es que la violencia se está generando por un conflicto. O sea, en un conflicto hay dos partes, y el gobierno mexicano tiene que hacer su parte para eliminar esta violencia sistemática y generalizada que tiene México. Entonces, eso se podría hacer hoy. En efecto, hay otras cosas que requieren de mayor tiempo, y que, digamos, este plazo suena un poco sensato. Por ejemplo, hay la necesidad de cambiar el fuero militar en México, y esto, bueno, si se cumple dentro de este año, resultará pues, sin duda un éxito para Peña Nieto. Por ejemplo, también si aquí vale la pena comentar que varios aspectos de la estrategia de Felipe Calderón contra la delincuencia fueron considerados inconstitucionales y violatorios de derechos humanos, pero no solamente por ONG, sino solamente por pues defensores de derechos humanos. Yo les puedo citar, por ejemplo, que el ministro José Ramón Cosío, en la Suprema Corte, en una sesión del Pleno de la Suprema Corte, señaló que el despliegue militar en las calles, el uso de las fuerzas militares en tareas policíacas que vino haciendo Felipe Calderón durante todo su sexenio, resulta anticonstitucional. Uh-huh. Entonces, si dentro de este plazo de un año Enrique Peña Nieto logra que el ejército regrese a los cuarteles, logra recuperar y restablecer el orden constitucional, el imperio de la ley en México, y el ejército regresa a los cuarteles dentro de este año, sin duda será un éxito, sin duda habrá que felicitar a este gobierno, porque eso es una tarea fundamental. Netzay, pero sí hay indicios contundentes, claros, de que este gobierno puede virar, puede tener una dirección distinta a la de Felipe Calderón para enfrentar este tema de la violencia, o a fin de cuentas es la misma gata pero revolcada? Pues es que aquí hay algunas señales encontradas. Por ejemplo, yo les puedo platicar que este gobierno al entrar expresó a través de su procurador general que iba a dejar de utilizar la figura del arraigo. Esto es una buena señal. Es una buena señal, porque sí. Se está reconociendo que hay una violación a derechos humanos, una violación que se legalizó, se institucionalizó a través de esta figura del arraigo. Uh-huh. Y el gobierno priista está reconociendo que esto no puede mantenerse. Uh-huh. Sin embargo, tampoco se ha comprometido a eliminarlo de la Constitución. Dentro de este año, una de los símbolos que tendríamos que esperar, una de las compromisos que tendríamos que exigirle al gobierno es eliminar de nuestro sistema jurídico, de la Constitución, la figura de la red. La figura de la red. Es un plazo sensato para esperar que esto se acabara. Y en fin, hay, te decía, hay figuras. ¿Qué otra figura? ¿Qué otro dato hay? Por ejemplo, este es muy importante, sin duda, ¿no? Es una buena señal. ¿Qué otro de que pudiera realmente distanciarse de la estrategia errada, equívoca, de Felipe Calderón? Mira, lo que pasa es que también no es solamente una cuestión de voluntad del gobierno. Hay señalamientos contundentes. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas
acaba de señalar a finales de 2012, o sea, hace unos meses, acaba de decir que el aumento en México de la tortura, el incremento de la tortura es alarmante. Usó esa palabra, alarmante. El concepto de alarmante. Y esto, evidentemente, las Naciones Unidas no es, digamos, no es que estén tratando de desprestigiar a un gobierno, ¿no? Como se puede, se trata de alegar siempre cuando los defensores de derechos humanos hacemos un señalamiento. Bueno, Naciones Unidas es un organismo internacional de la mayor responsabilidad y está diciendo que en México es alarmante el uso de la tortura por parte de las autoridades, de este patrón del que veníamos hablando, ¿no? El patrón sistemático que está documentado. Hay incluso, digo, no quisiera ofender a la audiencia, pero es que está documentado, por ejemplo, el patrón utilizan en los cuarteles militares toques eléctricos, violencia sexual, sistemáticamente, ¿no? Entonces, sí, esto tiene que detenerse de inmediato, y no es solamente una cuestión de voluntad del gobierno, sino que si no lo hace, va a tener que enfrentarse a estos reproches de la comunidad internacional, como los que se hicieron en contra de Felipe Calderón, por ejemplo, sí, a través de la ONU. Bueno, antes de que pase a preguntarle, Netzaí, precisamente sobre cómo va la situación de Calderón, que anda por allá en Harvard, Jonathan Pérez, ¿le quieres hacer una pregunta a Netzaí Sandoval acerca de este tema en particular, de lo que dijo Peña Nieto? Adelante, Jonathan. No, Rubén, yo creo que está muy bien explicada la parte que está, las dos vertientes que explicó Netzaí. Y así, adelante, Rubén, con la pregunta que tú tienes. Muy bien, gracias, Jonathan Pérez. Pues, ¿cómo va el asunto del expresidente Calderón, dado que usted presentó esta demanda ante la Corte de La Haya? Jurídicamente, ¿cómo va? ¿Y cómo va en la conciencia un poco colectiva mexicana al ver a este hombre que ha sido becado en Harvard, donde se empezaron a recolectar firmas para que no fuese aceptado, incluso el hijo de Vasconcelos, regresando su diploma de esta universidad? En fin, nosotros hemos estado cubriendo el tema, pero usted, ¿cómo lo ve? ¿Qué nos puede decir? Yo creo que hay dos temas que tenemos que tener presente. El gobierno de Felipe Calderón ya está siendo juzgado por la propia sociedad, por la comunidad internacional. En este caso de Harvard, los estudiantes de la propia universidad se manifestaron en contra de su presencia, académicos, en fin, una ola de repudio a esta especie de espaldarazo que le dio la universidad. Y esto tiene una, digamos, también sus consecuencias en México. Podemos observar, por ejemplo, que en México, particularmente, se está enjuiciando ya el tema de seguridad bajo el mandato de Felipe Calderón en la figura de Genaro García Luna. Uh-huh. Genaro García Luna, uh-huh, con el caso Cacés, por ejemplo, sí, con la liberación de esta persona y con su la intervención directa de García Luna, y en general, pues, con esta ola de o esta cariz de ineptitud, pero al mismo tiempo de violencia, de en fin, de esta estrategia fallida que costó miles de vidas, está ya exigiéndosele cuentas, ¿no? Es más, yo tengo información, si de digna, de que en el Congreso mexicano hay un punto de acuerdo que está proponiendo el Partido Revolucionario Institucional para, o sea, el partido en el gobierno, para exigirle cuentas a Genaro García Luna y que se abran procedimientos en contra de él particularmente. Se dice expresamente que se deben abrir procedimientos en contra de este personaje por su responsabilidad como mando en estos casos lamentables del sexenio de Calderón. Entonces, hay un juicio interesante ya que está dando la sociedad. Y en el caso del Tribunal de la Corte Penal Internacional, te comento que estamos avanzando exitosamente, afortunadamente pasamos los primeros filtros, hemos venido agregando información, muchas organizaciones de defensores de derechos humanos se han sumado a este esfuerzo y han agregado elementos, documentos, testimonios,
ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque en efecto la gravedad del conflicto que vive México, de este pues conflicto armado, pero también de esta ola generalizada de violación a derechos humanos, está generando pues una conciencia internacional de que esto tiene que analizarse, tiene que investigarse. Bueno, pues Netzaí Sandoval, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta noche aquí en Contexto Cibernético. Estamos en contacto, si me lo permite, y muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Rubén. Buenas noches. Gracias. Bueno, ha sido Netzaí Sandoval, abogado penalista, quien presentara la demanda en contra de la Corte Internacional de la Haya, en contra de Felipe Calderón, quien anda por allá en Harvard. Bueno, pues resulta que hay una noticia importante también el día de hoy en México. De hecho, la vi por ahí publicada en La Jornada, con la cuestión de las telecomunicaciones. Jonathan, a ver, me apoyo nuevamente el día de hoy en ti para que nos platiques. Aquí está precisamente, ¿no?, la sección política de La Jornada. La vamos a poner para que se vea donde se publica esta cuestión de telecomunicaciones, que es uno de los temas centrales en estos primeros meses del año 2013, por todo lo que implica. Nosotros hemos dicho aquí con absoluta convicción que de nada nos servirá una reforma de telecomunicaciones si no hay cambio de contenidos desde el punto de vista de los mensajes televisivos, etcétera. Y dentro de todo este contexto de violencia, todo lo que estamos hablando aquí, que se requiere de una transformación, una especie de exorcismo de las mentes en México, de la mentalidad armada, de la violencia, de toda esta situación, bueno, pues debe de caviar los medios de comunicación. Si no, pues de qué carambas nos sirve. Pero a ver, platícanos, Jonathan. La pregunta, Rubén, es: ¿telecomunicaciones para quién? Es el gran pleito, ¿no?, que traen los actuales concesionarios de televisión, de radio y de telefonía dentro del proceso legislativo de aprobación de esta reforma, que en materia de telecomunicaciones y radiodifusión exhibe que, digamos, dichas modificaciones solo están atendiendo los aspectos que se refieren a los grandes negocios de las principales empresas como Televisa, TV Azteca o Teléfonos de México. En realidad, lo que vemos en la Cámara de Diputados, que se atora y se atora la reforma, no es que los diputados que se dicen representantes del pueblo estén discutiendo qué es lo que mejor le conviene a los 110 millones de ciudadanos de nuestro país, sino qué le conviene y qué a lo mejor no le parece a tal poder, o que sí le conviene o que le beneficia a tal televisora o a tal empresa. Pero en ningún momento se está abordando el interés de los mexicanos, que durante decenas, como tú bien dices, decenas de años han sido o hemos sido mediatizados, idiotizados con los contenidos, o más bien la frase correcta sería la ausencia de estos, ¿no? Y en los programas de los medios de comunicación que están saturados de teledramones, de noticiarios tendenciosos, de estúpidos concursos que exhiben la falta de cultura de los mexicanos, los famosos reality shows que son indignantes para la ciudadanía y que no han sido tocados ni por el pétalo de un comentario adverso de los legisladores del Congreso, de nuestros representantes. En ninguna parte del proyecto de esta reforma, Rubén, que ocupa los principales espacios de los medios de comunicación, porque a cómo le han estado dando cobertura a esta situación, hasta en Televisa, actualmente se refieren, en ninguno de estos se refieren a la impostergable necesidad ya de reglamentar los contenidos de los programas televisivos y radiofónicos en general, o de la obligatoriedad de que contribuyan de alguna forma decididamente a la cultura, a la educación de los televidentes, de que sirvan realmente para conformar el criterio ideológico de los electores y votantes, y de que sean pues un ejemplo, ¿no?, ejemplarmente sancionada la parcialidad de los comentaristas en los programas, sí, principalmente de los noticiosos, que tienen la obligación de ser precisamente imparciales, o de la prohibición de estos reality shows, como te digo. En ninguno de los bien pagados legisladores que tenemos en el Congreso se han preocupado por integrar estos trascendentales puntos. Sí, oye, y la noticia de hoy era en el sentido de que, ¿qué están discutiendo? O sea, vi algo así como de que el PRI está frenando en este momento, hay algo que no le gusta, incluso se utiliza por ahí
un concepto en inglés acerca de cómo debe ser la distribución de los contenidos, en fin, de esta discusión de ahora, porque parecía que estaban todos muy de acuerdo y ahorita como que empiezan a haber divisiones, ¿no? Sí, hay divisiones porque evidentemente las presiones de las televisoras no se han hecho esperar. Y efectivamente lo que vemos ahora es que el PRI y el PAN quieren meter algunas reservas de la reforma, y la oposición, en este caso el PRD, ha dicho que si no se quitan algunos puntos en donde efectivamente el PRI y el PAN lo que hacen es beneficiar abiertamente, específicamente el PRI, abiertamente a las empresas de Televisa, que tú sabes que bueno, no solo es el monopolio en la televisión abierta, sino en lo que se refiere también al monopolio de la televisión privada. Claro. Ellos tienen lo que se llama el servicio de cablevisión y todas sus empresas concesionadas a nivel nacional, juntamente uh-huh. con la operadora satelital Sky. Y lo que ellos tratan de hacer es precisamente con esto beneficiar a través de algo que en comunicación se llama el must offer y el must carry, a beneficiar de alguna forma que las empresas de televisión abierta no tienen la obligación de entregar o de poner a disposición de las televisoras de paga sus señales para que sean difundidas, ¿no? Y esto evidentemente que es un punto en el que ponen desventaja a la única competencia que hay en México de televisión de paga, que es el sistema de Dish, que es una fusión, bueno, un contrato entre MBS y lo que es el Dish norteamericano, ¿no? De la empresa norteamericana. Y en ese sentido, pues se han dado ahí agarrones los diferentes diputados para que si se aprueba de esta manera, ya dijo el PRD, no van a permitir que esta ley se apruebe de esta manera porque va a perjudicar a Dish y va a beneficiar a Sky y va a beneficiar a Televisa. Y otros puntos particulares que están ahí, que tú sabes que como existe una telebancada en nuestro país, esta telebancada se ha de alguna forma concentrado en defender los intereses de la televisora más importante de Hispanoamérica o tal vez de Iberoamérica, que es Televisa. Y ahí está de alguna forma diciendo, incluso ya dijo el vicepresidente, hasta dónde se está llegando el pleito, el vicepresidente de Multivisión de MBS dijo que de pasarse tal y como el PRI está la reforma en telecomunicaciones, esto sería o pondría sin credibilidad el pacto por México, ¿te acuerdas? Ese claro, pacto que claro, se firmaron claro. todos los partidos políticos y allá está claro, el PRD claro. y todo, y que puso a Peña Nieto en las altas ligas de la política. Bueno, pues ya ahí, para que tú des cuenta de cómo se está claro. dando el pleito entre los poderosos dentro de la Cámara y los intereses, pues el vicepresidente de MBS ya dijo que si se sigue la reforma como la está promoviendo el PRI, se va hasta perdería credibilidad de este pacto este por México del presidente Peña. Muy bien, Jonathan, pues te agradezco muchísimo tu participación de esta noche aquí en Contexto. Jonathan Pérez de la revista Emet, electrónica, súper exitosa y que pronto volveremos a ver seguramente. Gracias, Jonathan Pérez. No, a ti, Rubén, muchas gracias a todo este equipo aquí en Contexto. Que tengan buena noche. Gracias, muy buenas noches. Bueno, fíjense que más adelante les voy a presentar un fragmentito de esta televisora rusa que se llama RT, de hecho RT.com. Resulta que han presentado un adelanto, una entrevista con el hijo de Fidel Castro, o sea, Fidel Castro Díaz Balart. Tal vez por acá, si nos sintonizan en Los Ángeles o en Estados Unidos, a algunos les llame la atención la coincidencia del apellido con los congresistas Díaz Balart o con el comunicador José Díaz Balart. Pues son primos hermanos. La madre, es decir, el padre de los Díaz Balart acá en los Estados Unidos, era hermano de la primera esposa de Fidel Castro, que es la mamá, pues, de Fidel Castro Díaz Balart. Pues le voy a presentar más adelante. Pero antes nos vamos a ir a la cuestión de los incendios. Noemí León, a ver, ¿cómo está eso de que negocio con los incendios allá en México en un reporte de Reporte Índigo? Platícanos y preséntanos el material, por favor. Noemí León, adelante. Hola Rubén, buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a todos los que nos acompañan. Sí, Reporte Índigo, de hecho, en su primera plana destacó este tema que nadie había tocado antes, sobre el negocio detrás del combate a los incendios forestales en México, donde a partir del sexenio de Vicente Fox se han dado contratos millonarios y desiguales a cuatro empresas específicamente,
que suman más de 1.500 millones de pesos, y un exfuncionario de la Comisión Nacional Forestal explica cómo este sistema de los de la renta de helicópteros y aviones para el combate a los incendios forestales, más que una ayuda, retrasa el combate a los mismos. Entonces, ahí está mucho el juego del dinero y de los compadrazgos, porque algunas empresas cobran desde 2,000 pesos la hora hasta 17,000 o 112,000 pesos. ¿12,000 pesos? Oye, pues vamos a ver el material, ¿no? El material. ¿Cómo le llamó Reporte Índigo a este reportaje? Negocios con fuego. Negocios con fuego. Órale, vamos a escuchar pues el reporte de Reporte Índigo. Gracias, Noemí. Vamos a escucharlo. Hoy inicia la primavera y con ella florecen también los negocios para los contratistas especializados en incendios forestales. Mucha vegetación muere con esta lumbre difícil de controlar, a la vez que estos negocios reviven con sospechosos contratos apagando fuegos. Esto porque los incendios forestales en México son un negocio jugoso. La Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, los ha encomendado a compañías privadas que rentan aviones y helicópteros por los que cobran en promedio $5,000 la hora. Un puñado de empresas mexicanas ha ganado 1.500 millones de pesos en los últimos 8 años por ser, en muchos casos, intermediarios en el alquiler de aeronaves estadounidenses que controlan a medias el problema. Combatir estos siniestros mediante el sistema de helicópteros y brigadas aéreas no es el más efectivo, ya que retrasa en mínimo 5 horas el inicio de las labores de control, explica en entrevista con Reporte Índigo desde Oaxaca Juan Carlos Lepe, exfuncionario de CONAFOR. El experto en incendios forestales fue despedido en 2004 de CONAFOR porque denunció que el gerente de incendios forestales de ese organismo, Fernando Arenas Casas, había utilizado las aeronaves rentadas para tomar fotografías de paisaje. Lepe, desde su experiencia, explica que en otros países han utilizado sistemas más eficientes, baratos y que representan un menor costo en dinero y daño al medio ambiente. México ha hecho caso omiso de estas experiencias. Los helicópteros llegan hasta donde pueden aterrizar y bajar al personal, al brigadista de tierra. Si traen equipo para hacer descargas, cuando es posible lo hacen, pero es mínimo el apoyo que se pueden tener con las descargas por helicópteros, explica quien fuera coordinador del equipo aéreo de CONAFOR. Antes de primavera, regularmente entre febrero y principios de marzo, la CONAFOR realiza un proceso de licitación nacional o internacional para renta de aeronaves que combaten los incendios forestales. Lepe detalla que esos contratos se hacen por regiones, ya que se tiene detectado dónde son los incendios y en qué momento del año. Entre abril y mayo, cuando se desatan las emergencias y los incendios se hacen más difíciles de controlar, las adjudicaciones directas suplen los ingresos de aquellas empresas que no ganaron el concurso público. De la manera en que se está haciendo, se detecta el incendio, en lo que se traslada el equipo, ya sea vía aérea o por carretera, avanza el incendio. Eso quita más tiempo de personal en tierra combatiendo, por lo que más daña el incendio, más superficie es afectada y las condiciones se complican, explica el ingeniero agrónomo especializado en bosques por la Universidad de Chapín. Reporte Índigo, que hace trabajos pues muy importantes. Pues muchas gracias, Noemí, realmente muy 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 bueno el reportaje para ponernos al tanto de esto. Ya de todo se hace negocio, ¿no? De los incendios, echarle más gasolina al fuego en esta situación. Gracias a Noemí. Bueno, pues vamos a presentarles esto, que a su vez lo está anticipando RT, lo está anticipando, y fíjese que en este caso el hijo de Fidel Castro Díaz Balart da su opinión acerca del nuevo Papa, del Papa Francisco. Qué interesante. Pues aquí les dejo a la presentadora de RT anunciando esta entrevista y un fragmento que es el que ellos mismos han soltado, que sin duda revela interés, porque ha sido como que muy discreto, ¿no? El hijo de Fidel Castro, quien estudiara, si no mal recuerdo, estudiara precisamente allá en Rusia, y creo que es donde fue entrevistado. Primo hermano de los congresistas Lincoln Díaz Balart, Mario Díaz Balart y el comunicador José Díaz Balart, por eso también la coincidencia que muchos notarán en el apellido. Vamos a escuchar. La
renuncia de un sumo pontífice en 500 años de historia ha dado la oportunidad a que llegue un papa progresista. Estas han sido las declaraciones de Fidel Castro Díaz Balart, el hijo primogénito del líder revolucionario cubano, quien ha hablado con RT durante su visita a Rusia. Se dio un fenómeno que no se daba hacía 400, 500 años, que un papa renunciara. Pero bueno, eso ocurre también. Ha ocurrido 5 o 6 veces en la historia. Y eso dio la oportunidad de que un nuevo papa, cuyo discurso y cuyas ideas expuestas son bastante progresistas, se dice que es jesuita y por tanto es conservador. Es posible, yo no soy un experto en estos temas, pero sin embargo quiere, yo he leído que dice que quiere una iglesia para los pobres. Y hay una serie de actos litúrgicos de los papas que él ha renunciado a ella, según lo que hemos podido ver. Si se interesa en los aspectos sociales y se interesa en acercar más la iglesia a las necesidades de los seres humanos a nivel global y de específicamente de los pobres, indudablemente su ejercicio será beneficioso y le desearíamos el mejor de los éxitos en el plano personal. De los éxitos en el plano personal, ¿no? Es muy discreto, casi nunca aparece, no sé ustedes, ¿no? Pero yo casi nunca, es más, creo que es la primera vez que lo veo así en una entrevista al hijo de Fidel Castro. O sea, Fidel Castro Díaz Balart, hablando en este caso acerca de el Papa. Les recuerdo acerca de las visitas, ¿no?, que realizaron estos papas. Yo cubrí la primera, la de Juan Pablo II, pues allá la estuvimos cubriendo cuando fue Juan Pablo II. Nunca podré olvidar aquella escena en la Plaza de la Revolución. Parecía una cosa verdaderamente extraña, así media, ¿cómo les puedo decir?, media alucinante, porque enfrente, detrás de donde, digamos, estaba el altar, teníamos una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Creo que es el edificio de la biblioteca. Luego, del lado izquierdo, en el edificio de industria donde trabajó el Che Guevara, pues la imagen del Che Guevara. Luego, del lado derecho, por acá, la imagen de José Martí. Luego, el Papa oficiando misa en la Plaza de la Revolución. Y hasta adelante, muy atento, vestido de traje, Fidel Castro, acompañado de Gabriel García Márquez. Acompañado de Gabriel García Márquez. O sea que Bueno, imagínense la escena y ahí presentes, aquello lo vivimos con una gran intensidad, esos momentos de historia allá en La Habana, Cuba, en el caso particular de esta misa. Bueno, vamos a pasar con Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo Pérez Esquivel, este premio Nobel de la Paz argentino, quien recientemente había declarado que era falso que el Papa Francisco Bergoglio hubiese tenido vínculos con la dictadura. Pues resulta que precisamente hoy fue invitado, pues, y se fue a conocer o a encontrarse con el Papa Bergoglio, Adolfo Pérez Esquivel, y fue consultado por la prensa y dice que el Papa, cuando era líder de la Compañía de Jesús, no cardenal, sino líder de la Compañía de Jesús o padre provincial de la Compañía de Jesús, él no tuvo, dice Pérez Esquivel, de ninguna manera, falso como se le ha acusado, vínculos con la dictadura, y que hubiese entregado a dos sacerdotes, que hubiese entregado a dos sacerdotes jesuitas a la dictadura. Dice que de hecho él estuvo haciendo una diplomacia silenciosa, si bien es cierto no fue explícito, de enfrentarse y de, como lo hicieron otros, como el padre, déjeme ver, acordar, Antolini creo que se llama, al que hay una canción de León Gieco, bueno, Antolini, bueno, si no fue tan frontal, que hizo una diplomacia silenciosa. Bueno, pues ahí está lo que está diciendo Adolfo Pérez Esquivel. De hecho, no sé si todavía ande por ahí Jonathan, ¿andas por ahí todavía? ¿O ya se fue? No. Se despidió. Ah, ya se despidió. Ah, bueno, le iba a preguntar, sí, porque el otro padre de los dos, hay uno que ya murió en el 2000, pero el otro está en Hungría. Y precisamente él ha declarado que él llegó a pensar que alguien lo había entregado, pero que él definitivamente descarta que haya sido el Papa actual, lo cual me parece muy importante, ¿no? Porque al principio, híjole, a mí me cayó muy fuerte esa noticia. Dijo, ¿cómo es posible, no? Y si surge esto y es verdad, pues qué bueno, nos da muchísimo gusto. Esto de Adolfo Pérez Esquivel, que se ha encontrado allá con el nuevo Papa en Roma. Bueno, les quiero presentar una
una cosa que he escrito para rubenluengas.com en torno a Fray Tomás González. Ayer lo entrevisté a Fray Tomás González, está grabada la entrevista, le he hecho un pequeño artículo, una pequeña introducción y lo he publicado en mi página rubenluengas.com, ahí donde dice entrevistas. Van a encontrar esta entrevista con Fray Tomás González, él es precisamente franciscano. Le he titulado Díganle al Padre que venimos por su cabeza, es decir, una amenaza que ha recibido nueva porque ya había recibido otras. Esta entrevista le hice para este programa en contexto de Red Generación, rubenluengas.com. Se la vamos a presentar durante la Semana Santa, se la vamos a presentar también aquí porque tendremos algunos programas que no estaremos haciendo dado que tomaremos algunos días, ¿no? Entonces, pero ahí está en la página para quienes quieran también conocer la situación de este hombre que se está enfrentando de manera muy, muy importante a esta delincuencia organizada en Tabasco, que hace una labor extraordinaria, verdaderamente extraordinaria, no solamente de dar hogar, de dar comida, de alimentar y acompañar como debe ser cristianamente, como dice el Evangelio, a estos exiliados, a estos necesitados, a esta gente estigmatizada, sino además denunciar el pecado original y estructural por parte de los gobiernos, incluido el mexicano, y todas las vejaciones y todas las violaciones y todo lo que se está haciendo en contra de los centroamericanos que entran a territorio mexicano para llegar acá a los Estados Unidos. Ahí está platicado por este hombre humilde, sencillo, entregado, que al igual que el padre Alejandro Solalinde, pues son unos sacerdotazos que hay que destacarlos, ¿no? Porque así cuando hablamos de aquellos pillos que esconden bajo la sotana, ¿no? La sotana, no sé cuántas cosas, y andan ahí abusando de niños, sería un grave error generalizar, porque es poner en jaque, ¿no?, a todos los sacerdotes, cuando que hay muchos, muchos, yo he conocido muchos en mi vida que verdaderamente se fajan los pantalones o la sotana, como usted quiera, y viven de manera muy congruente con el Evangelio. Entonces, a esos hay que apoyarlos. Es el caso también de Fray Tomás González, que no tiene pelos en la lengua, ¿eh? Ojalá que puedan ahí echarle un vistazo a la entrevista. Y en su momento la vamos a pasar también aquí en contexto de Red Generación, rubenluengas.com. Dicho lo cual, señoras y señores, ¿se acuerdan de la canción de Juan Gabriel, Amor Eterno? ¿Por qué les digo esto de amor eterno? Pues resulta que recientemente el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció, de hecho su vicepresidente, ¿no?, dijo que no, que Barack Obama no iba a ir al viaje de Israel, no iba a ir a llevar un plan de paz. ¿Se acuerdan con Jimmy Carter? ¿Se acuerdan también con Jimmy Carter, con Clinton, ¿verdad? Ambos tuvieron a representantes de ambos con la cuestión palestina y la cuestión de Israel, los acuerdos de Camp David, etcétera. Pues dicen que Barack Obama no, nada de eso, que nomás iba a observar y a escuchar. Pero dijo algo: nuestra alianza es para siempre. Nuestra alianza es para siempre. Bueno, para nadie es una novedad, ¿no? Al gobierno que más apoyo económico le otorgan los diferentes gobiernos de los Estados Unidos. Es un tema polémico en algunos sectores de la vida política, en otros ni siquiera lo comprenden, ni siquiera lo entienden. El apoyo que le da Estados Unidos a Israel, que se crea formalmente como Estado en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y con otros anuncios ya de mucho tiempo atrás, como 1917, cuando el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña, Sir James Arthur Balfour, hizo la famosa declaración que se conoce así como la Declaración Balfour en 1917. En aquel entonces, después, en el contexto pues de cuando terminaría la Primera Guerra Mundial, Inglaterra ve con simpatía la creación de él hogar nacional judío en Palestina, que hasta le tuvieron que cambiar la declaración, le cambiaron el artículo de él definido por un artículo indefinido, un hogar nacional judío, 1917, desde entonces. Bueno, de ahí hasta el 48 se crea el Estado de Israel. Y ahora, pues ya saben, varios presidentes con un apoyo total. Está acá la cuestión del AIPAC, esta organización, ¿verdad?, de pro-Israel. Pero entonces nosotros aquí, el travieso de Carlos,
seleccionó, no, no es cierto, aquí la seleccionamos todos, para ponerle musicalmente esta declaración de Barack Obama, a quien muchos dicen que Israel que estaba enojado, yo nunca creí eso, que Israel estaba enojado con él, que porque decía, que no sé qué, no lo creo, esto lo sella más bien, nuestra alianza es para siempre. Entonces, parafraseando a Juan Gabriel, vamos a escuchar a Juan Gabriel, a Netanyahu, que es el que está ahí, primer ministro de Israel, recientemente reelecto, con Barack Obama y con la bandera de Israel al fondo. Gabriel, hombre, ¿qué será de Juan Gabriel? Hace mucho que no sé nada de Juan Gabriel, ¿no? Querida. Bueno, pues así las cosas, así están las cosas. Vámonos pues allá con ustedes para tener la información que todas las noches ofrecemos sobre la síntesis informativa de los diarios internacionales de México y las breves nacionales. Vámonos contigo, Noemí León. Sí, en esta ocasión los titulares de prensa nacional los va a leer, como siempre, Nash Acuña. Ah, Nash Acuña, te saludamos con mucho gusto, Nash. Adelante, te escuchamos. Gracias, Rubén. Buenas noches a todos, al auditorio. Y estos son los titulares de prensa nacional. El Universal nos trae esta información. Defiende PRI a televisión, acusan PAN y PRD. Impulsa el tricolor cambios a Telecom para beneficiar a televisoras, señalan. Y captan vandalismo en metro. Estas acciones se han incrementado en los últimos 5 años. Por otro lado, La Jornada nos trae esta información. Peña Nieto pide 1 año para bajar la violencia y espera resultados favorables. Maniobra del PRI para favorecer a Televisa, firma el PRD y promueve reserva para evitar que dé señal gratis a competidores. El diario Reforma. Esconden mugre en el IFE, denuncia el contralor Gregorio Guerrero y avalan impunidad. Se desmiente el Vaticano a Mancera con respecto al viaje al Vaticano. El Excelsior logran acuerdos en la TV gratuita, consensos en Reforma de Telecom. Barack Obama ratifica fidelidad a Israel, se pronunció ayer por la existencia de un Estado palestino en convivencia pacífica. Milenio, Peña Nieto se pone plazo en seguridad y telecomunicaciones peligra pacto por la reforma, afirma MBS Dish. Y finalmente, pues reporte Índigo que ya vimos el video sobre el tema de los incendios, que es lo que nos trae como información principal. Pues estos son los titulares de la prensa nacional. Muchísimas gracias, Nash. Continuamos contigo, Noemí, ahora sí, o tú llevas la batuta. Con Irving, que va a leer las breves nacionales. Ah, un fuerte abrazo, Irving. Adelante con las breves nacionales. Te escuchamos. Gracias, Rubén. Buenas noches. En Michoacán, luego de que estudiantes normalistas determinaron mantener por tiempo indefinido el bloqueo de la principal avenida de Morelia, en demanda de más de 1.200 plazas automáticas, el secretario de Gobierno Estatal, Jesús Reina, no descartó un posible desalojo y manifestó la voluntad de las autoridades en dialogar tras dar respuesta a las demandas estudiantiles antes de llegar a cualquier medida extrema. En Tabasco, el procurador estatal de justicia, Fernando Valenzuela, reportó la primera detención y consignación de un exservidor público relacionado con la presunta pérdida de documentos contables del exgobernador Andrés Granier Melo. Se trata de Leoncio Lorenzo Gómez, exdirector de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Planeación y Finanzas, debido a que se hallaron inconsistencias en el rastreo criminalístico y sus declaraciones. También en la zona arqueológica de Teotihuacán, se hizo una protesta de presuntos estudiantes de las Universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, que provocó un zafarrancho con elementos de seguridad que dejó a una persona lesionada. Ellos realizaron en las escalinatas de las pirámides del Sol una protesta con mantas para demandar la no privatización de Pemex.
las unidas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron esta tarde, con modificaciones minúsculas, el dictamen de la Ley General de Víctimas. Los cambios aprobados consisten en incluir como sujetos beneficiarios a la ley a comunidades o grupos indígenas, también la posibilidad de acudir al Sistema Federal de Atención a Víctimas si se niega el apoyo a nivel estatal, entre otros cambios. También el Vaticano, a través de Federico Lombardi, desmintió al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien había aseverado que la Santa Sede le pagó su estancia para la misa de entronización del Papa Francisco. El Vaticano no tiene dinero para pagar viajes de aquellos que quieren venir, dijo Federico Lombardi. Wow. Y por último tenemos la Secretaría de Gobernación a través del subsecretario de Normatividad y Medios de la SEGOP, Eduardo Sánchez Hernández, rechazó el exhorto de la Cámara de Diputados para que el presidente Enrique Peña Nieto detalle su patrimonio y afirmó que ese es asunto que no está sujeto a debate. Esto es todo lo que tenemos en Breves Nacionales, Rubén. Un saludo. O sea que ¿quién le pagó entonces al jefe de gobierno capitalino el viajecito? Pues ¿quién nosotros pompó? ¿Quién pues pompó? La gente, ¿no? Con nuestros impuestos. Pues no, que muy de izquierda y que la izquierda y todo, pues cómo no. Qué barbaridad. Y además, oye, qué bochorno. Ahora se tendrá que confesar. ¿Es católico? Sí, es católico. Ah, pues se tiene que confesar porque pues ahora sí la misma Santa Sede lo está echando de cabeza, ¿no? ¿Cómo que le pagamos? Ahora sí que lo quemaron, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a los breves internacionales. Un vistazo, pues, a las breves internacionales. Adelante. Para esta ocasión tenemos bastante información. Tenemos que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, destacó hoy en su primera visita a Ramallah desde que llegó al cargo que los palestinos se merecen el fin de la ocupación y consideró que los asentamientos judíos dificultan la paz, aunque no demandó explícitamente a Israel congelar su construcción. El presidente de Estados Unidos reconoció que la situación actual es muy difícil conseguir la paz e instó a las dos partes a ceder a sus posiciones. Por otra parte, respecto a la visita de Barack Obama, 300 palestinos le piden que abandone su país. Los manifestantes, según la agencia palestina MAN, se descalzaron y zapato en mano, según una costumbre en la región, corearon consignas contra Obama. Una de ellas era: deja de apoyar a los crímenes de guerra israelíes. Este grupo de personas se concentraron en una céntrica plaza de Ramallah para expresar su rechazo al presidente estadounidense a su llegada a la ciudad. Por otra parte, abren proceso para debatir control de armas en Estados Unidos. Las cláusulas ya fueron aprobadas por el Comité Judicial del Senado la semana pasada y el objetivo es someter a debate y votación el proyecto después de semana de paso. El líder de la mayoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Harry Reid, dijo que hoy iniciará el proceso legislativo para someter a votación el mes próximo una medida para el control de las armas y que incluirá una expansión de la verificación de antecedentes penales para los compradores. Y por último, tenemos que Colorado autoriza uniones civiles para homosexuales. El gobernador de Colorado promulgó este jueves una ley que autoriza las uniones civiles para las parejas del mismo sexo, lo que puntualizó un cambio notable en un estado donde los electores prohibieron los matrimonios homosexuales en el 2006 y restringieron las protecciones para los gays hace dos décadas. La legislación entrará en vigor el 1 de mayo, por lo que el estado se convierte en el octavo que tiene leyes similares, mientras que 9 entidades y la capital estadounidense permiten los matrimonios. Esta es toda la información internacional hasta el momento. Muy bien, Noemí, muchísimas gracias. Quiero decirles que en mayo viene Anabel Hernández acá a la ciudad de Los Ángeles, viene a la Feria del Libro de Los Ángeles, que está tomando pues mucho sabor, realmente interesante la Feria del Libro, nos da muchísimo gusto. Y me han invitado, ¿no? Tanto ella como la casa editorial me han invitado para hacer la presentación de su libro más reciente, que estaba yo hojeando en este momento, ¿no? Por la autora de Los Señores del Narco, Anabel Hernández, México en Llamas, el legado de Calderón. Entonces voy a estar en la presentación, quienes nos estén escuchando aquí en Los Ángeles, ahí les daré la fecha exacta, a las 2 de la tarde, en la sede de la feria.
Y tiene aquí, estaba yo leyendo, más que ya la perdí, hombre, por eso andaba yo, pues, esa parte que... Ah, aquí está, los nuevos amigos de Fox, está buenísima esta parte, miren, yo aquí la tengo. Los nuevos amigos de Fox, un soleado día del 2009 en el rancho de San Cristóbal, Vicente Fox y Marta organizaron una comida para dar la bienvenida a los amigos de Fox. No los que financiaron con recursos de procedencia dudosa su campaña presidencial en el 2000, sino los nuevos amigos que financiaron el Centro Fox, la madriguera donde se ha refugiado la pareja durante los últimos 6 años, libre pero prisionera de su desprestigio. Antes de la hora de la comida, llegó al rancho la singular comitiva encabezada por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Les hablo del año 2009. Antes de la hora de la comida, bueno, Peña Nieto, la mayoría de los integrantes de aquel grupo se ganó a pulso un espacio de la galería de enemigos públicos de la sociedad mexicana. Y por ahí sigue y hace referencia a una foto donde hasta el hijo de Lázaro Cárdenas estaba ahí, en su calidad de gobernador de Michoacán. En fin, toda una colección, el gober precioso. En fin, los nuevos amigos de Fox. Ahí está la foto, un día se las enseñé, ¿no? Vamos a ver, aquí, ahí está. Bueno, ahí voy a estar presentando el libro de Anabel Hernández en esta y también ahora en abril he sido invitado para participar en un foro en el Colegio de Pomona, para hablar acerca, analizar todo lo que en torno a la muerte de Hugo Chávez, las consecuencias, los escenarios para América Latina, la relación con los Estados Unidos, en fin, ahí estaremos también analizando esta cuestión junto con distinguidas personalidades en el Colegio de Pomona, alguna de las actividades en las que estamos metidos. Pues creo que ya llegamos así al fin. ¿Nos falta algo, Carlos? No, es todo por el día de hoy, don Juan. Es todo por el día de hoy. Bueno, pues entonces muchísimas gracias a todos ustedes. Si gustan, como es costumbre, despedirse de nuestra audiencia cibernética. Adelante, Noemí. Sí, gracias Rubén, buenas noches y buena noche a todos. Un agradecimiento también al equipo de Red Generación, a Nash, a Irving, a Luis, a Carlos, a todos los que nos apoyan para que este programa sea posible. Muy bien. Nash, nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana. Nash, buenas noches. Buenas noches Rubén, buenas noches a todos los que nos acompañaron y los esperamos mañana. Bien, Irving. Pues buenas noches al público que nos acompañó hoy y pues los esperamos mañana. Muchísimas gracias, Irving. Y finalmente, el travieso de la canción de Juan Gabriel, no es cierto, el culpable fui yo. Carlos. Muchas gracias, Rubén. No sé si la frase del día quede pendiente. Oh, pues fíjate que sí, ya te queda pendiente, porque ya ves que anduve hoy metido en muchas vicisitudes, sí, pretéritas, pospretéritas y copretéritas, y entonces... Pues ahora sí que quede pendiente, les esperamos pues el día de mañana aquí en Contexto con Rubén Luengas a través de Red Generación, rubenluengas.com. Les invito a que si les gusta este esfuerzo, si no les gusta, pues a todo dar están en su derecho. Si les gusta y ven este video que queda en YouTube, pues difúndanlo, ¿no? De voz en voz, poco a poquito, un efecto viral, ¿verdad? Que vayamos alcanzando un mayor número de audiencia, pues ahí está, estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias en verdad por estar con nosotros. Buenas noches y entonces nos sintonizamos mañana. Que descansen.